Buenas noches a todos amigos de Café de Levante. Eh, mi nombre y quien os habla, como ya me conocéis, Rafael Montaño García. Bueno, bienvenido nuevamente a nuestro café más literario desde, desde, desde Sanlúcar de Barrameda en pleno verano 2016. Hemos recordado estas dos últimas semanas, pues eh, la segunda temporada de lo que fue nuestro Café de Levante... Fueron 20, 23 programas que hemos ido dividiendo en diversos, eh, diversos sets. Llegamos al último, en este tercer especial, donde vamos a recordar las imágenes y lo que se habló en su momento. Empezando con Manuel Parodi Álvarez, nuestro amigo eh, Manolo Parodi, que estuvo con nosotros eh, para hablar de lo que verdaderamente sabe: de la historia de San Lucas, de nuestro patrimonio, de la arqueología y de todo ese trabajo que lleva diariamente en pos de nuestra ciudad. Le seguiría eh, José Luis Jiménez, investigador e historiador del Sherry desde Jerez de la Frontera. Bueno, hablamos sobre precisamente de eso, de las bodegas, del patrimonio industrial y bodeguero, hablamos del papel antiguo, hablamos de la importancia de recuperar esos archivos y de ir recomponiendo ese gran puzzle que es eh, la vitivinicultura en el marco de Jerez en pleno siglo XXI, que vuelva a estar, bueno, efervescente, ¿verdad? Tras el amigo Pepe Jiménez, eh, nos encontraremos con José Luis Rangel, bueno, escritor, yo soy un fiel seguidor de su literatura, me encanta su literatura y sus obras, ¿no? estuvimos aquí hablando de su último trabajo que era San Lucas sobre Ruedas, un trabajo magnífico sobre bueno, sobre los talleres y, y esa picaresca ¿verdad? en el mundo de la mecánica que ha existido en todos los pueblos, pero en este caso especial en San Lucas de Barrameda. Vemos las imágenes de Rangel y volvemos en unos, en unos minutos. ¿no? nos venimos a Sanlúcar y hablamos un poquito de esa calle del siglo XVI... ...que también ha sido noticia en Sanlúcar y que me gustaría que nos aclarases un poco más... ...porque sigue, la verdad que ese arrabal de la ribera sigue, sigue mmm, dándonos es, esos tesoros magníficos... ...yo claro. no quisiera que, pensar verdaderamente qué es lo que hay debajo de ese empedrado... ...y de esas casas tan, tan antiguas, ¿verdad? Eh, bueno, claro, la, la cosa es que en Sanlúcar, como en otros sitios, ¿no?... La, la, más no, es que aquí no hay nada de desde el punto de vista arqueológico, ¿no? Eso no es cierto. Lo que no había era arqueología. Que la y Había claro. poca investigación. Claro. No digo con esto que no se hayan hecho cosas o que no se hayan hecho meritoriamente. Digo que, hablo solo cuantitativamente uh -huh. hablando, eran pocas. Y eran pocas y, y, claro, a poco que se estudia, pues empiezan a salir cosas, ¿no? Entonces, claro, sí, existe el viario. Mientras existe viario, quiero decir ahí las ciudades crecen y van y el entorno se va antropizando. Entonces pues, bueno, la acción humana <coughs> desarrolla un urbanismo del tipo que sea o de los tipos que sean combinado. Y el crecimiento de San de Barrameda en dirección hacia el río, bajando la la barranca, pues tiene unas fases determinadas a lo largo de la historia. Sabemos que en época por hacer un discurso simple, que no quiero pensar que es simplista, en época medieval islámica está la corona de la Barranca, ¿no? el collo perdón, del Barrio Alto, del entorno de la Plaza de la Paz, de la Plaza de los Condes de Niebla y sus aledaños, que son el corazón de lo que debió ser el casco urbano del hissan Un hissan es una eh, ciudad amurallada, una pequeña. No tiene por qué ser un entorno. No tiene por qué ser un entorno grande. ¿Vale? en cuanto a extensión, en cuanto a superficie. Puede ser un entorno bastante, bastante pequeño y nos encontramos con que ese recinto y ese reducto de la Salúcar medieval islámica, grosso modo, siglo, hipotéticamente hablando, siglo XI, siglo XII, eh, se expandiría por el contexto del barrio Alto. Eh, en los aledaños, a las zonas que hemos citado, de Plaza de los Condos de Niebla, Plaza de la Paz, en torno de la Plaza Romero Paz, o calle escuelas pero claro, la verdadera expansión se produce a raíz de la vuelta, de la reintegración de San Lucas a los horizontes culturales europeos, a los horizontes culturales de occidentales, europeos, a partir de, de mediados del siglo XIII, con uh -huh. la. Inclusión de Sanlúcar en el Reino de Sevilla y con el Reino de, a través del Reino de Sevilla en el Reino de Castilla. ¿no? Eh, lo cierto es que la expansión de la ciudad se potencia a partir de la llegada de la Casa de Guzmán y del Señor de Guzmán. Lo sabemos, lo han estudiado otros historiadores antes que yo y ahora bueno pues estamos en una fase quizás de un estudio con más detalle. y eh, en dirección hacia el actual Barrio bajo. Pues sabemos que existía la Judería. Que había uh -huh. estado en el entorno de Madre de Dios, de la calle Baños, de la eh, zona de la cigarrera, ya en época medieval islámica. Eh, y luego hay que señalar que el arrabal, de, es decir, bajando la cuesta de Belén, tal como uno baja la cuesta de Belén, en boca a la plazoleta de San Roque, hacia la izquierda, ¿no? grosso modo. Y hacia la derecha se va consolidando, pero ya desde la cuesta, propia cuesta de Belén, calle Bretones, el entorno del arrabal de la Ribera. Con la iglesia de la Trinidad en mediados del siglo XV y, y ese barrio. Ese enclave comercial, ¿en verdad? Sí, el enclave comercial de la calle Bretones y de la, y de la cuesta de, de Belén, así mm. grosso modo dicho, y el arrabal de la ribera con la chanca, con las atarazanas viejas que no sabemos dónde están, aunque Jodería. tenemos alguna hipótesis, la judería al lado, que la judería ya arranca antes y existía de antes. Como te digo, la, como tú bien decías, la zona comercial de la calle Bretones, la Chanca, las atarazanas nuevas, que son de la misma época. De, hay, un, hay un momento axial, un momento clave, que es en torno al año 1478, finales del siglo XV, el último cuarto del siglo XV, que es cuando se, fíjate, imagínate, se está construyendo el Castillo de Santiago. Uh -huh. se, el segundo duque, don Enrique, construye el Castillo de Santiago, le da papeles a la arrabal de la Ribera, lo que es, el, el, yo, yo lo llamaba varias veces, el primer pegou de San Lucas. ¿no? Eh, se acaba de construir la Iglesia de la Trinidad, se está construyendo el Castillo de Santiago, se está urbanizando el Arrabal de la Ribera con papeles, es decir, no de una forma así o así, sí. sí o bueno. Venga, sí. vale, vamos a más o menos. tal. Uh -huh. a admitir que existe, ¿no? Y admitir que, 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 bueno, que es un barrio ya que. que tiene razón de ser. Y esa segunda mitad del siglo XV y primer cuarto del siglo XVI. es la, la época también en la que, por ejemplo, va a aparecer Madre de Dios, en la. grosso modo, va a aparecer. Eh, San Jorge, eh, la, las atarazanas nuevas de los duques son de 1478, como el privilegio de creación de la arrabal o de consolidación o de sancio, o que sanciona el arrabal de la ribera y el castillo de Santiago. Entonces, es un momento de verdadera eclosión de la ciudad ¿no? o de reconocimiento de esa eclosión. O de, de impulso de, ese, de esa eclosión, de ese crecimiento de la, de la ciudad. Claro, también existe, eh, Manolo, un impulso. Y a ese entorno, perdona, pertenece ese pavimento que ha aparecido. Sí, ya, pues, hablamos de, pala, del de... siglo XVI, hablamos sí, sí, en pleno vale. siglo de oro, hablamos de esa Sanlúcar comercial a la ruta de las Américas, a la ruta de las especierías. Hablamos de una ciudad donde, evidentemente, es una ciudad cosmopolita para la época. Sí, donde Cosmopolita. Eh, ¿no? eh, cosmopolita para la época, evidentemente, hay un. un bueno. Eh, Comerciantes que vienen prácticamente de, toda, de, toda, de todos los puntos geográficos a embarcar su mercancía o, sí, a, sí, o a cerrar ahí. sus tratos comerciales en San Lucas. Hay unas una relaciones. ¿tú, ¿Tú piensas, si es así, date cuenta si es así, que la monarquía inglesa? ...Inglaterra, que nunca se han caracterizado por ser torpes en materia de política exterior... ...no, por supuesto... ...pues te plantan aquí una iglesia de San Jorge, con un colegio, un entorno... ...se utiliza también, el, el, antes de la reforma protestante, mm, Enrique, Ota sí, Enrique sí. VIII crea la iglesia... ...es que San Lucas original, pato, la monarquía inglesa, con Enrique VIII crea la iglesia de San Jorge... ...patrono <laughs> de la monarquía inglesa y de la... Sí, sí. Eh, y de Inglaterra, ¿no? Entonces... Claro, y tú eso cuando lo cuentas, se lo explicas a amigos que son de fuera, no lo alucinan, ¿no? Claro, ¿No se lo cree eh. Es un poco extraño. Es sí. peculiar, totalmente Muy peculiar. peculiar ¿no? Pero ese interés de la monarquía inglesa viene por las relaciones tan estrechas claro, y tan claro. íntimas, claro. económicas, geoestratégicas, políticas, de la casa de Guzmán con los señores del norte, con los duques de Bretaña y demás, y más en amplio circuito de la, por las relaciones entre Castilla e Inglaterra. Recordemos que hay varios reyes castellanos que matrimonian con princesas de Inglaterra y hay rey de, reyes de Inglaterra que matrimonian con princesas castellanas. Entonces estamos en el mismo magma. ¿no? Y ya no solo eh, el núcleo eh, anglosajón en sí, sino también eh, eh, escoceses, irlandeses, franceses, franceses eh, bretones sí. de la Britania mayor, bretones de la Britania minor, es decir, de la Gran Bretaña y de la pequeña Bretaña. Es decir, la península de Bretaña en, en lo que hoy es Francia, que entonces era un territorio independiente de la monarquía francesa o semi-independiente de la monarquía francesa, italianos por un tubo, ¿eh? genoveses fundamentalmente, pero italianos muchísimos, y luego población flotante, tú imagínate, tú lo has mencionado antes, ¿no? con esas navegaciones atlánticas, con las navegaciones colombinas la vuelta al mundo la primera circunnavegación el viaje de Magallanes no, y Alcanes, el tercer el viaje de Colón el, el tercer, tercer viaje de Colón el cuarto que vuelve el tercero que sale de aquí el cuarto que vuelve aquí eh, ese eh, las la visitas bueno las visitas los viajes rutinarios a Canarias no bueno, Canarias ya perfectamente mm. integrado en el horizonte castellano y la, y ya a partir de 1492 el horizonte del nuevo mundo la casa de contratación con la sede central en Sevilla 1503 eh, que es cuando se crea, pero luego con todo ese mundo subsidiario eh, de todo el entorno del Guadalquivir y esa otra cabecera del Guadalquivir que es San de sí, la bandera, no alfa y omega de la circunvegación. Volvemos al siglo XXI, Pepe, y al principio ve vemos eh, que actualmente grandes bodegas del marco de Jerez están cayendo en manos de, de extranjeros, ¿no? uh -huh. de, de, de países extranjeros, países asiáticos. Uh -huh. eh, y quizás mucha gente se puede sorprender, pero cuando nos ponemos a analizarlo verdaderamente las grandes casas bodegueras del marco de Jerez han sido siempre con caudal o caudal del norte uh -huh. de España con los conocidos montañeses como pasó mucho aquí en Sanlúcar de Barrameda, uh -huh. pero quizás en Jerez también con eh, con, con caudal inglés, con caudal eh, de países anglosajones, de ...países, escoceses, escocés, de irlandeses. Parece que estamos volviendo a lo mismo. Mm. Ahí hay una, sí, un cierto conexo, ¿verdad? Puede. Pero yo veo grandes diferencias. El mundo comercial, el mundo de, del, del vino, en, en, en la actualidad, donde hay esa globalización donde ya eh, el dueño de la bodega está en, en Hong Kong o está eh, en Shanghai, eh, sentado en su despacho, controla eh, perfectamente. Manda a su ayudante aquí de vez en cuando, controla. Eh, el concepto ha cambiado mucho en la actualidad. Hay que tener en cuenta que esos ingleses que venían aquí eh, se instalaban, vivían, se casaban, eh, traían sus deportes, eh, la relación. Ah, es diferente. Sí. Gracias a ello, el fútbol, el, el tiro a pichón, el, la, el deporte del, de la bicicleta, sí, el, que... el, 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 la polo. carrera de caballo, el polo, estamos hablando de todo eso, del tenis, todo eso, creaban sus clubes aquí, se formaban, eh, vivían, eh, muchos eh, pa, se hacían católicos eh, para casarse con, la, con las hijas de, de, de eso eh, bodegueros o de esos eh, eh, aristócratas jerezanos que bueno que necesitaban bruñir sus escudos con el dinero que la burguesía en este caso la extranjera y otra burguesía que venía como te dicen los montañeses o esos eh, indianos que venían con la plata de México eh, en sus barcos después de la independencia de Sudamérica para invertir aquí en la zona pero como digo eh, todos esos apellidos que nos pueden recordar como los Williams los Humber los Wisdom eh, eh, ...Garvey, etcétera, Harvey, los Hibinson, los Ferguson... Y ...todos esos apellidos que, que laten en los Campbell... ...en el puerto de Santa María, vivían... Eh, estaban aquí eh, eh, asentados y tenían una relación muy distinta en relación con el vino y la, la sociedad en la que ellos estaban mm. implicados. Ahora mismo creo que ese concepto es totalmente diferente, son más fríos, es más frío, más distante y más especulativo. Y, y creo que eh, van sobre en un instante muy determinado. Eh, mucho más corto. Es pues una con economía el, más globalizada, más, ¿no? más de, 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 claro. de hacerse... hombre, de, de, el dinero es el dinero en el siglo XIX. Y en la actualidad evidentemente pero los conceptos de esa relación o del empresario que adquiría o el extranjero que, que, que adquiría esa bodega o que invertía es totalmente diferente en la actualidad hay dos puntos interesantes pepe que quisiéramos que quisiéramos tratar uno hemos hablado de la publicidad yo particularmente asistía a a esa exposición magnífica de José Luis eh, Torres, este magnífico diseñador mm. jerezano, que dejó una iconografía magnífica en grandes empresas, eh, ya no solo de Jerez, sino del puerto, incluso en San de Barrameda. Eh, eh, hiciste su estudio, hicisteis allí en la Real, Real Academia, Academia. Y bueno, ese tipo de personales aflo, afloraron mucho en el, en el Jerez de, de los años 40, de los años 50, de los años 60. ...donde todavía se cuidaba esa estética, ¿verdad? Uh -huh. Era, era un, un, el tiempo pasaba creo que de forma diferente... ...se puede uh -huh. decir, ¿no?... Eh, ...la dinámica que implica toda esta te nueva tecnología... ...que nosotros estamos viviendo... Eh, ...eso hay que adaptarse a los tiempos... ...entonces, personajes como José Luis Torres... ...donde, eh, o, o el equipo de proyectos gráficos Mamelón... ...o incluso Teodoro Miciano... Eh, ...Carlos eh, García Rajel... Eh, 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 ...por ejemplo, ¿no?... Eh, eh, ...todos esos creativos... ¿no? Que, que eran artistas que colaboraban eh, con las bodegas, que, mm, que incluso contrataban a, a grandes artistas como eh, Leoneto Capiello, eh, que era uno de los grandes cartelistas de Francia, de, de, que era la capital del de, de mundo artístico en aquella época, a finales del 19, principios del 20, sobre todo, eran contratados para hacer la publicidad uh -huh. de los vinos de, de Jerez. ¿no? Incluso más tarde, incluso cuando llegó a la televisión, los anuncios famosos eh, que, que, del tío Pepe bailando en las bodegas. De ella fue también innovadora, e impactante y fue la que abrió eh, a la publicidad española al mundo gracias a ese anuncio de, del tío Pepe de González Díaz, ¿no? famoso. ¿no? Pues, como digo, tocando ese tema de la publicidad y en concreto el de los que tú mencionabas, los creativos eh, gráficos, realmente generó una, una, un mundo, a una, una serie de personajes muy curiosos que, desgraciadamente, eh, José Luis Torre también estaba olvidado porque eh, su, su estudio desapareció, la familia conservó muy. Y poco y yo pienso dónde iría dónde iría a parar, ¿no? O sea, haría, eh, todo ese material del estudio del taller de José Luis Torres. Ese era el primer punto que me interesaba porque me pareció un trabajo magnífico el que hicisteis con, con José Luis Torres. y otro es el gran trabajo de tu vida, ¿Eh, José Luis, que puede ser el, el libro de Jerez, eh, jerezes de cine, ¿no? Ajá, eh, lo he llamado así Jerez de cine, un Jerez de cine. Un ¿no? Jerez de cine. Eh, bueno, tu vinculación con el mundo del, del cine, tu vinculación con el mundo del Jerez, tu vinculación con la publicidad, no, no puede tener otro mejor final que esa recopilación, ese trabajo eh, bibliográfico, de estudio, de investigación que estás haciendo. sobre las referencias de los vinos de. en este caso, de los vinos jerezanos ajá, ajá. en. en el cine. ¿no? ...pues sí, la verdad que son más de 30 años... ...así que... ...pero yo, eh, mi acercamiento al vino de Jerez... ...fue gracias al cine... ...realmente yo era un loco de, del cine... ...soy presidente y eh, era presidente del Cine Club Popular de uh -huh. Jerez... Eh, ...allá por el 76... ...y claro, aunque yo me he criado en un mundo... Oh, ...del casco histórico de Jerez... ...donde una bodega de vinagre estaba pegada a mi dormitorio... ...en la casa de vecino donde yo, yo nací... Eh, ...de los Morillas... De, ...de los padres Morillas que, te, que tenían todavía... Ahí ahora hay un pequeño tablado flamenco ya cerrado, ahí en la plaza del mercado. Eh, ese olor a vino que yo percibía en, en el casco histórico, el, para mí las bodegas eran un poco distantes, eran um, sitios desconocidos. Yo me acerqué a la bodega muy tarde realmente, ¿no? Y gracias al cine, a, a, al ir anotando esas referencias que que en un blog de forma incipiente veía cuando escuchaba o escribía cuando escuchaba eh, las la menciones al vino de Jerez que en aquella época era la televisión en blanco y negro después los HF no había no había VHS no había vídeo para grabarlo solamente era bueno pues a, al oído y anotándola y gracias al VHS posteriores después al DVD también que eso fue una innovación y me permitió escucharlo en la versión original tanto como el doblaje que hay pequeños eh, detalles al respecto y anécdotas curiosa que ahora comentaremos, eh, bueno, pues hizo que a través del cine de esa manera yo me preguntara, bueno, si sí, que nuestros vinos están mencionados en estas películas y poco a poco fui eh, no solamente interesándome por, por, por la referencia al, al, al cine en las películas, sino de, interesándome también por ese vino. Entonces me fui acercando a las bodegas, el descubrimiento también del documental más antiguo que hay en, del, del vino del Marco de Jerez, que es el del año 1924, tuve la oportunidad de rescatarlo, a un privado con mis ahorros y poder rescatarlo y ahora mismo es considerado el documento más antiguo, no hay otro más antiguo que ese documental del año 24 donde se, se pueden ver escenas de trabajos de bodegas, de viña, de la casa Dombey. Entonces, a través de eso, eh, pues, las, do, las bodegas me permitieron eh, entrar en sus archivos y poder eh, catalogar en un principio también todo ese material cinematográfico que algunas conservaban en un rincón olvidado, y llena de polvo, mm -hmm. eh, peliculitas, documentales, anuncios, filmlets, como por ejemplo... Eh, uno que también sacamos eh, de las bodegas Domé, un pequeño anuncio de Orson Welles, eh, que hizo en el año 73 desconocido realmente y que nadie se acordaba de ese anuncio bueno, tuvimos la oportunidad, ahí estaba escondido ese pequeño eh, metro de película en 16 milímetros, o los anuncios que hizo Roger Moore para Bobadilla que lo tenían escondido en la, eh, también en un rincón, casi para tirar en un momento dado, en las bodegas Bobadilla y que Roger Moore hizo también en el año 73. 67. Sanlúcar está llena de personajes, ¿verdad? Y de personalidades pues sí, 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 que nos han dejado sí. una estela... De, 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 de esos m, esas anécdotas no que has ido recopilando yo particularmente tengo una muy bueno muy muy graciosa de este libro que me gustó fue cuando, cuando don manuel barbadillo no venía sí. andando por la calle por donde tenía su bodega que me imagino que sería la calle de luis Aguilar, por donde te referías en la anécdota y escuchaba dentro y cuando entra se escuchan los martillazos y no lo dejan hablar y dice yo vengo de sí. fuera y no se escucha nada y cuando entra en la bodega empiezas a dar martillazos queréis estar quieto que era muy viejo claro. y sabio Mucha experiencia con los trabajadores uh -huh. pues, y era pues, observador, que también, por supuesto, era escritor. porque claro, se dio cuenta y decía, Mira, ¿será posible que está? Y yo estaba a 10 metros y no se oía ni una mosca y cuando te parecía <laughs> <no había risa> que era los astilleros de Cádiz? <laughs> que, um, José le imagino que habrás oído también de las fuentes de Manuel Barbadillo, porque tenía una tenía en, su, en su colección de escritos y su literatura algo muy. esas curiosidades sí. de libros de cuentas, de bodegas. Bueno, y... tengo que tengo decirte que cuando yo empiezo a escribir. No tenía yo conocimiento de la literatura de la O sea, uh -huh. no, no es por ser mal y ser menos, sino no se dio esa circunstancia. Posteriormente leí, y además mi padre que trabajó en la empresa, ...algún tiempo y don Manuel regalaba libros y eso, y luego, y luego descubrí que, que don Manuel escribía, yo no lo sabía. Uh -huh. Hasta los 80, 80 y sí, sí. Pero en realidad, Rafael, toda la materia que yo vuelco en mis libros es exclusivo de, de parte que me contaba mi padre y mi madre, algunas claro. cosas de su época. Y. Parte de las tabernas que yo siempre he frecuentado, que me ha gustado mucho el charloteo y las personas mayores, que son las que te pueden contar cosas, uh -huh. y de la gente que frecuentaba el sobre todo en ese tiempo que yo cito ahí en mi último libro. De ahí viene de ahí viene casi todo. El, el, todo el, 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 Claro, todo. Y, de, y luego algunas personas, algunas, eh, al saber de mi afición de este tipo de cosas, pues también me han, me han contado algunas, que claro. las que me han parecido interesantes, pues las, las mm. han venido ahí. Han venido a parar a los libros. ¿Cuál fue el primer trabajo que sacaste, que publicaste, José Luis? El primer trabajo que publiqué, que no puede ser más anecdótico, fue eh, una anécdota que aconteció en, en la empresa de García Monge, ya desaparecida, empresa Poder Guerra, como tú tenías sí. noticias... y que mi padre también en su tiempo trabajó en esa empresa. Y esa anécdota generó incluso una frase que todavía se dice, pero claro, el 99% de los, que la, de los que la profieren no sabe su significado ni su origen. Yo me estoy que fue riendo. Yo me estoy de riendo, camino, de pero, camino como los García. Exacto, yo me estoy riendo porque, porque he leído el libro y, claro. y sé por dónde vas y es muy, muy simpático. Y lo voy a referir porque alguna gente que nos está viendo, que nos está sí, escuchando. Sí pues le, le dará curiosidad de saber de dónde viene. Porque incluso en mi taller, cuando ya era un cliente que lo ha dicho, de Camino como los García tú sabes por qué se dice eso y pues no tiene la menor idea. Pues de Camino como los García no es ni más ni menos, el, el, el origen no es ni más ni menos que hubo un señor que trabajaba en la empresa, más bien de recadero que de otra cosa, un tal José apodado Perigüeta... de esta familia que vive cerca del Palmar... que todavía vive ahí su nieto y eso, y esto que trabajaba en la empresa de García Monje y frecuentaba los campos, las viñas, uh -huh. un día para llevar una cosa, otro para otra, para hacer recado eso. Y un día le encargó don Manuel García que trajera un cochino, porque esto, esto, esta gente de los García trapicheaba con todo, vendía uva, criaba garbanzos, los vendía, criaba, criaba cochinos, los vendía. Era muy emprendedor en cuestiones de negocio. Y mira, José, pues te el cochino. ...esto hombre trajo el cochino desde, desde una de las fincas que está por ahí en la carretera de Munib, cerca de Torrebreva, trajo el cochino hasta San Lucas. Con lo que ellos supone, de que un cochino, sabe lo terco que es, que tira para un lado, que tira para otro, sí, es una, eh, una, una trabajera enorme. Es eh, una trabajera de mucho cuidado. Cuando llega a San Lucas, eh, aquí está el cochinero". y en la plaza, en un ciro, una taberna de la Pela, creo que era, donde se reunían allí los patrones y esas personas. Y entonces, ah, toma, José, de una propina, unas moneda... Y entonces, él eh, se fue, y, y cuando miró, le pareció irrisoria la, la la cantidad que le había dado, y dice, me pero cocino, ya está el cochino otra vez el maíz Cogió el cocino y lo devolvió a sus chichos de origen. Bueno, yo me diga que, que la cosa no tiene carácter y punto, no. <laughs> Hombre, eh, orgullo tenía, ¿eh? Orgullo tenía ¿eh? Orgullo ...y Orgullo, tenía no te mm. Y de ahí diga ha, mira. Hablando, hablando de, de, de los García, de García Monge... también hay una anécdota que, que, que precisamente cuando, cuando yo leí el libro me, me reí mucho lo comentamos en la familia que estaba yo aquel día. Mm. ...con mi familia comiendo en un, en un campo... ...y estaba yo leyéndome... ...y fue cuando organizan esa fiesta flamenca en la bodega... ...ah sí, sí, también me también curioso... ¿verdad? ...pues si puedes cuéntame esa anécdota... ...para, sí, que, sí. para que los, los amigos de, de Café de Levante ¿Sí? la, la oigan... Tengo que, decir, ...tengo que decir que en torno a los García... ...había muchas, muchas, muchas anécdotas mm. de ese tipo... ...porque era un tiempo, como te he dicho antes... ...muy particular, la gente era muy particular... Y también esta, estos empresarios tenían una manera de trabajar y de organizarse muy poco, digamos, muy poco ortodoxa, ¿no? Eso daba origen a muchas series de... a muchas anécdotas, muchas cosas de ese tipo. Pues eso fue que terminaron, era costumbre por lo visto, entre los bodegueros, cuando acababa la vendimia, pues hacer una fiesta y no. tal, o sea, había desarrollado la cosecha bien, se había cogido, o se había hecho el monstruo y era motivo de celebración. Y pues en esta ocasión los artistas eran un cuadro flamenco de Utrera, unos gitanos que tocaban la guitarra, bailaban y todo, todo ese tipo de, de historias. Bueno, pues ahí a la bodega a bailar, podían la cantar, bebían vino como en lo propio y ya a las 3 o las 4 de la mañana todo el mundo metido borracho y todo el mundo cansado. <laughs> o sea, que ya, ni las bailarinas tenían ganas de bailar. La jefa de la, de la, de la, del cuadro flamenco, la gitana con sus dos buenas argollas, o es sea, ya es mutada ya y ahora ya no hay camión camionpo Utrera. Eh, ...don Manuel dice a Sofe que estaba en una silla... ...y me dice Renque, ...Pepe, lleva a estos señores a donde, a donde te diga... ...y salieron... <laughs> ahí que, ...y ahí quedó la cosa... ...y a las dos semanas... ...escucho en el teléfono en casa de don Manuel... ...y... ¿quién es? ...don Manuel, soy yo... José Sofi. Sea, el Sofe, sí que yo... lleva dos semanas sin aparecer, por San Lucas el Sofe... ...dice que salió callando no sé con los gitanos... ...sí que yo, pero tú, ¿dónde está? ¿qué es eso? Y ...dice don Manuel, es que como usted le dijo... ...a la hora, que los lo llevará donde quisiera... Me han hecho venir a Barcelona a ver una tía que no había desde la guerra. <laughs> y no tengo para gasolina. <laughs> y entonces, ¿qué? Eso. Oh, no sé, y y a mí me la contó así, Tiago y algo parecido. Tío. Algo parecido tuvo que pasar porque cuando río suena, agua llega. Eh, no, y y Luis Carlos también tiene esas astucias, ¿sabes? Claro, y me claro. donde quiera pues ahora voy a probar claro. saldo. Para este segundo bloque comenzaremos con Enrique Román, presidente del Círculo de Artesanos. Hablamos con, con el amigo Enrique de todo ese proyecto del quinto centenario, de esa Sanlúcar 2019-2022 que está a la puerta, a la vuelta de la esquina y nunca mejor dicho. Hablamos un poquito de esa historia del Círculo. Hablamos, por supuesto, de su vida más personal, de cómo comienza en la educación, en el deporte y cómo va desarrollando su faceta profesional aquí en Sanlúcar de Barrameda. Le seguirá Enrique Virginia Miller. La verdad que la amiga Virginia desde el puerto de Santa María, no, ella es bueno la presidenta eh, de la empresa Discover Sherry y es formadora homologada de los vinos de Jerez y de Sanlúcar. Un trabajo magnífico para la enología, el maridaje y para conocer la historia también de nuestra cultura vinatera... desde su proyecto Discover Sherry eh, con los Sherry Explorers. En aquel eh, programa fue magnífico por lo que descubrimos otra manera diferente de disfrutar de los vinos del Marco de Jerez. Seguiremos eh, también con Emilio Mayolín, fotógrafo profesional, eh, que nos habló de, esa, bueno, de su carrera ¿no? en la fotografía, de esa visión eh, que tienen los fotógrafos, de esa manera de plasmar los sentimientos, el arte, el amor. Para eso se encontró con nosotros Emilio y nos dedicó un programa verdaderamente magnífico. Y cerraremos este último especial, segunda temporada de Café de Levante con don Antonio Barbadillo. Nos quedamos con la miel en los labios en Vinoble 2016, porque fue un set cortito, y teníamos ganas de hablar con el amigo Antonio de ese proyecto, los vinos de sacristía AB, de esos magníficos selectos y generosos que está en el mercado, gracias a la labor y a la profesionalidad del amigo Antonio. Volvemos en unos minutos. Enrique, eh, bueno, sé que hay dos pasiones en tu vida. ...que ha sido siempre el deporte y la educación... ...o la educación y el deporte que tanto monta, monta tanto... Pues sí. <laughs> ...empezamos con un poquito de educación... ...que fueron tus comienzos... ...cuéntame un poquito cómo desarrollas, desarrollas tu, tu, tu vida... ...en la educación de Sanlúcar y fuera de Sanlúcar. Bueno, yo en realidad fui un privilegiado... ...tuve mucha suerte... ...bueno, mi generación en general creo que he visto... ...visto los acontecimientos actuales... ...hemos tenido suerte... ...porque sabíamos que si estudiábamos teníamos trabajo... ...hoy desgraciadamente... Eh, en muchísimas ocasiones los chavales tienen una formación extraordinaria, tienen máster, tienen doctorados y los pobres están buscando trabajo por todos lados. ¿no? Nosotros ya digo que tuvimos suerte, pero yo especialmente la tuve porque eh, me puse a trabajar inmediatamente que terminé magisterio. Yo primero hice magisterio y después hice filología y después hice psicología, pero ya uh -huh. con hijos en el mundo. Pero mmm, inmediatamente tenía trabajo, tan inmediatamente que, que tuve que empezar mi trabajo y e irme a la Mili. <laughs> o sea que, que cuando empezaba a ganar un poquillo de dinero, pues tuve que pasar 18 meses de marina. ¿no? Pero sí que es verdad que, que tuve suerte porque además, curiosamente, yo, mmm, el, el colegio que pedí, era el colegio que estaba más cerca de donde vivían mis padres. Mis padres vivían entonces en la barriada San Lucas. Y yo dije, bueno, pues pido el colegio del Palmar, que, que está muy cerquita, porque yo no tenía ni idea de cómo, dónde iba a acabar mi vida ni cómo iba a ser. Y resultó que me llevé 26 años. <laughs> o sea que, que esas son las cosas. Por eso digo que tuve suerte, porque fue, mi vida fue como muy estable desde el primer momento. Mm. Eh, bueno, estás en el Colegio Virgen de la Caridad, de la Caridad en San Lucas, donde ejerces desde bueno 14 cursos consecutivos, si no lo recuerdo mal, ¿no? Como jefe de estudio estuve 14 años, efectivamente. Y bueno, yo ya en su momento tuve aquí en el plató a un, a un, compañero, a un compañero tuyo, amigo tuyo, como es claro, Pablo, Pablo González Mármol. Eh, ...bueno, hablando un poco de esa educación de la Sanlúcar de entonces... ...y yo creo que, que estoy obligado a que me cuentes tu perspectiva... Eh, desde, ...desde tu punto de vista, evidentemente... ...¿cómo ha evolucionado esa educación en Sanlúcar, eh, Enrique? Pues, bueno, ha sido una cosa extraordinaria porque... Eh, ...el desarrollo ha sido galopante... ...el progreso que hemos tenido es gigantesco, esa es la verdad... ...se han hecho muchísimos centros en Sanlúcar desde que... ...desde mi época, cuando empecé a trabajar, ¿no?... Y claro, producto de la, de la situación social española, y cultural española, que ya no estudia cualquiera, estudia todo el mundo, ¿no? Claro. Eso es bueno, eso es bueno, evidentemente. Entonces, sí, sí que lo he visto progresar mmm, a pasos agigantados. Nosotros siempre nos hemos quejado de, de necesidades, lógicamente, esa era nuestra obligación. Pero es verdad que sí, que se han ido generando mucha, muchos centros, nuevos centros, institutos, colegios en San Lucas desde aquellos años, del año 79, 78, cuando yo empecé a trabajar. ¿no? Por lo tanto, sí, mucho. Eh, ha sido un paso de gigante, ¿no? de gigante. Y la concienciación también por el estudio, la responsabilidad de la familia, todo eso ha mejorado muchísimo. muchísimo. Muy notable ha sido eso. En ese en este siglo XXI Enrique que estamos que tenemos una sobreexplotación de información, un bombardeo constante de información que nos llega desde prensa, desde radio, desde televisión, de, en este caso desde el móvil que hace eh, quizás 20 años era impensable totalmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que puede influir esa sobre información que tenemos muy pocas veces contrastada sí. y que nos llevan a, a, bueno, a creernos a pies de muchas veces de juntillas todos los que nos pueden contar? Exacto, llevas toda la razón. Mira, eh, efectivamente hay una información mmm, bestial, gigantesca. Cada instante se produce una información inmediata, prácticamente en cualquier parte del mundo. Eso tiene enormes ventajas, lógicamente, ¿no? Pero es verdad, toda la información no es exactamente como la vemos o como nos la cuentan, por lo tanto hay aquí un problema importantísimo que es que los educadores tenemos que preparar a nuestros alumnos de alguna forma para que sean, sean capaces de filtrar y poner las, lo que, hacer lo más real posible toda la información que perciben, porque eso ha sido siempre así, la información la han utilizado, la han aprovechado distintos poderes, eso está claro, ¿no? y, y por lo tanto nuestra labor debe estar un poco en que sean capaces de analizar, reflexionar sobre los temas, sobre los asuntos, para extraer sus propias opiniones. Por eso es muy importante la formación, es muy importante la cultura. Porque a lo mejor hoy no te da un puesto de trabajo, desgraciadamente, como estábamos diciendo hace un momento, ¿no? pero sí te va a dar la libertad de pensar y la libertad de elegir que eso es, es muy importante es la palabra clave la libertad Él dice que la, 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 la literatura la educación la cultura tarea más libre y es y es verdad yo yo recuerdo mi etapa yo fui estudiante de, de, del colegio virgen de la caridad y tengo gratos recuerdos de, ya no solo de, de amigos y tal de, de profesores no que, que fueron entrañables porque es verdad que recaían en el en el colegio y se cargaban muchísimos años <laughs> en el colegio pero recuerdo cuando íbamos cargados con las mochilas llenos de libros y llenos de documentación y tal, porque no había esa información vía Internet que lo tenemos ahora. Hace poco leí un, un estudio sociológico y, de un psicólogo y tal, que hablaba de que verdaderamente somos más torpes, tenemos más educación, tenemos más acceso a la cultura, pero somos más torpes porque no retenemos nada. Lo tenemos todo tan a la mano, al golpe de clic, que, que, que incluso el día de mañana podría ser... Un, un problema. Si no sí, se está convirtiendo yo ya. Creo que sí, yo podría estar más o menos de acuerdo. Pero, claro, es que, es que estamos en un mundo de la imagen. Hoy todo lo percibimos a través de la imagen. La, la visión de una foto, de un vídeo, de un gráfico, todo se nos presenta por imágenes, ¿no? Entonces, cuando todo eso estaba ante un libro, leer. Tú retenías frases, textos, cosas, para además, de hecho, es recurrente decir, pues según decía tal, o como tú has dicho en la introducción, según Lord Byron, pues hace referencia a un texto escrito. ¿no? Normalmente, como hoy todo está, es audiovisual, de alguna forma, pues nos cuesta un poco más trabajo retener toda esa información. Sí, ¿no? A mí, personalmente, muchas veces eh, oigo a alguien, o veo a alguna persona, o hace un comentario, o hace una reflexión que me gustaría quedarme con lo. que ah, qué ha dicho! Y si se me ha ido, me, ya me cuesta quedarme con ella. Lógicamente, si la tengo en un texto escrito o en un periódico, pues entonces sí, sí la puedo retener con más facilidad. ¿no? Pero sí es verdad, pero, pero yo creo que es fundamentalmente porque estamos en un mundo audiovisual, absolutamente audiovisual. Enrique, título personal, ¿qué ha significado para ti el deporte y en este caso tu vinculación al baloncesto, que es muy importante? Pues mucho. Mira, francamente, mi vida ha estado marcada por el deporte. Aunque no he vivido del deporte, ¿no? Uh -huh. Me he dedicado al deporte como tantos otros aquí en San Lucas, de manera era totalmente altruista y voluntaria, ¿no? Pero ha sido mi vida, porque mmm, yo he sacrificado incluso a veces muchos momentos de la época de la, de la etapa de mis hijos, de la infancia de mis hijos, por el deporte, porque me he ido a concentraciones a Valencia o a Madrid o a Cataluña, ¿no? Y, pero es que eso era mi vida, yo he disfrutado muchísimo, he sufrido muchísimo, pero... Y de hecho, por ejemplo, en mi casa mis hijos siempre han sido deportistas y, no, y nosotros siempre no lo, no lo hemos derivado por un deporte en concreto, me parecía a mí que no era una cuestión que yo debiera de decidir, pero sí que lo hemos derivado porque hicieran deporte y de hecho hoy día siguen haciendo deporte. ¿no? Pero el, y el baloncesto en mi caso en particular, concretamente, pues ha sido un poco mmm, quien me cambió la vida de alguna manera. ¿no? eso me ayudó a, a enfrentarme yo empecé a descubrir ese mundo ya sobre todo en la parte cuando empecé a ser entrenador pues fui jugador muchos años uh -huh. muy malo por cierto pero <laughs> jugador y, 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 y sin embargo cuando llegué a ser entrenador me empecé a preocupar y ya quería participar de qué se dice en Valladolid o qué se dice en Zaragoza yo quiero enterarme de qué se está hablando qué sea y ahí fue un poco mi desarrollo no y eso me abrió muchas puertas ¿no? y después una vez que, 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 que me fui de director técnico de la Federación Andaluza, pues la verdad que cambió bastante mi vida. Yo tuve oportunidad de entrenar a jugadores que hoy son grandes figuras. ¿no? Bastante distante ¿no? de, de los grandes vinos de aquí, la gente joven, las nuevas generaciones, se acercaron más a otras bebidas espirituosas y abandonaron nuestros generosos y superiores, que parece que ahora... Eh, gracias al, <coughs> perdón, al trabajo eh, de, de bodegueros, de extractores, de cosecheros, de gente del mundo de la publicidad, de gente, evidentemente, del mundo que se dedica a la historia y a la historiografía, volvemos a poner el vino donde tenía que estar. Exacto, donde tiene que estar, más allá todavía. <laughs> eh, Virginia, <coughs> un enamoramiento con los vinos de, de Jerez, del sherry en sí, que te hace crear eh, la empresa que se llama Discover Sherry. ...puedes abrir, bueno, abrirnos un poquito ese abanico... ...y qué, qué es lo que encontramos exactamente, qué significa. Ha sido un enamoramiento tardío. Uh -huh. eh, cuando yo tenía 15 o 16 años por ahí, hace poco... No, no sé <laughs> eh, ...mi padre entró a trabajar en, en González Vías... ...entonces eh, de Sevilla, donde vivíamos... ...en aquella época pues nos vinimos a vivir a Jerez... Entonces, digamos que toda mi época de los 16, 17, 18, toda esa época la viví con, eh, con los vinos a mi alrededor. ¿no? Porque mi padre, claro, hablaba de los vinos, mi padre tampoco sabía nada del vino de Jerez. Y llegó a ser un enamorado increíble también del vino de Jerez. Y, y recorrió un medio mundo vendiendo tío Pepe precisamente así es que como que crecí con ello pero en una época como bien dices tú en la que a mí no me interesaba el vino en sí salía uno y te tomabas el gin tonic no no no, no pedías sin embargo me atraía mucho la bodega entonces siempre que venían amigos de fuera y eso siempre decía ay papá enséñanos la bodega además nos la enseñaba los sitios estos que nos enseñan a los turistas o sea, siempre y, y eso me encantaba. Luego, por circunstancias, por circunstancias no, porque me casé con un americano y me fui a vivir a América 18 años. Bueno, son circunstancias, ¿no? <laughs> y cuando estaba allí, pues yo soy muy de hacer patria. Soy muy, Me encanta hablar de, de España, de nuestra cultura. Y al, a los dos años o así eh, me nombraron presidenta del Club de España de allí. Había 19 socios cuando entré. Y al final del primer año éramos 192. Yo no sé lo que hice. <laughs> Pero bueno, lo primero fue abrirlo a, a todo el mundo, no uh -huh. solo a los españoles, sino precisamente a, a, a la gente que tenía interés en la cultura española. Claro, yo vivía en El Paso, Texas, ¿no? o sea, justo en la frontera con Ciudad Juárez, con en México. Entonces hay una población hispana de un 70 y mucho por ciento ahí. Uh -huh. Y. Y la, muchos mexicanos, todos tienen familia española, o sea, les atraía mucho, ¿no? Y entonces empecé, le dije, oye papá, que a ver, que quiero hablar de los vinos de Jerez. Entonces él me mandaba fichas de cata, me mandaba cosas. Y yo, pues con lo poco que sabía, que tenía que haber aprendido más, pues ahí hacíamos eh, una especie de, de, de tapas, porque las señoras españolas yo le decía, venga, traer tapas. y Buscamos vinos de Jerez y, y entonces eh, no era fácil, pero bueno, ahí con los vinos que encontrábamos de Jerez y tal, pues fue donde di los primeros pasos, digamos. Bueno, la verdad. <laughs> ahí, ahí empezó todo. Ahí donde fue el, el, el primer flechazo, ¿no? Comentabas que que había que tu padre había estado trabajando en bodegas en González Vía. Me, me trae muy buenos recuerdos González Vía, creo que es una bodega sí, con, un, con un cuidado especial sí. a ese patrimonio, con un archivo espectacular. Sí. Eh, no sé, eh, has nombrado a González Díaz y sí tengo buenos amigos allí. Me parece que es un sitio divino para empezar sí. a conocer esos vinos, ¿verdad? Desde luego. Eh, bueno, yo le tengo mucho cariño mm. porque crecí con ellos, digamos, ¿no? Y no sé, si para mí González Díaz ahora le tengo mucho cariño ...pues a la familia González Gordon, que conozco pues eso desde pequeña. Eh, también muchos de los eh, del arte. Cuarta, ya no sé por qué generación, vamos por la cuarta o la quinta, pues han estado en el colegio Miller, el colegio que fundó mi madre, uh -huh. bilingüe. Entonces, pues sí, tengo, aparte de amistad, le tengo mucho cariño. A y la cariño bodega. también al mundo de los vinos aquí en Sanlúcar. Sabemos que tienes una re bonita relación con, en principal, con todas las bodegas y, y sí, la cultura sí, vinatera sí. de Sanlúcar, igualmente, sí, sí. pero también, sobre todo, con Delgado Zuleta. Sí, se que, nota. el que se nota. No, sí, tengo, ver, tengo mucha amistad, para mí es mi mentor, eh, con Jorge Pascual sobre todo. Con Jorge Pascual que mandamos un, un sí, afectuoso saludo. Hombre, es que, es que no te lo vas a creer, pero la primera vez que yo visité Delgado Zuleta, eh, ya había hecho el curso de formadora homologada, uh -huh. pero cuando yo terminé el curso de formadora homologada me di cuenta que, digo, yo no sé nada, ¿cómo voy a poner yo a enseñar? Si sí, es que no sé nada, entonces me puse a leer, a ir a todas las catas que podía... Y con el Ateneo del Vino, del que soy socia hace algunos años, pues vinimos a visitar Delgado Zuleta. Y nos atendió Jorge, no me acuerdo cómo fue, y al final, cuando ya nos íbamos y eso, me acercé y le, le dije, eh, mire, señor Pascual, que yo he hecho el curso este formadora homologada, y me gustaría saber qué me recomienda para seguir aprendiendo. Y entonces me dijo: Bueno, pues el Consejo Regulador tiene un vino que ha un libro que ha editado sobre los vinos que es muy, muy bueno. Digo: Sí, sí, precisamente lo tengo. Y dice: Pues es el etelo despacio, de que lo, lo tengo leído, subrayado, de todo. Y tal. No sé cómo empezamos a hablar. De, y, y le pregunté no, si conocía a mi padre o algo así, Eduardo Miller y tal. Le dice: Eduardo Miller, claro, claro que le conozco mucho. Dice: Y a ti te conocí cuando eras así. Digo: Bueno, tú también serías así? No, dice sí dice nosotros hemos jugado juntos en Sevilla y resulta que él su familia vivían en Manuel Sirot. mis padres tenían unos muy buenos amigos en Manuel Sirot que también eran de León y los fines de semana se juntaban las tres parejas con los niños y jugábamos juntos yo claro no me acuerdo ¿no? pero vamos, me hice una ilusión y no me lo puedo creer y no sé si eso eso nos, nos... Ya nos unió un poquito y luego, pues no sé, vio que verdaderamente tenía interés. Y desde el principio me ha apoyado, me ha ayudado, me ha dado consejos. Cuando tengo alguna duda, le pregunto. Yo le tengo muchísimo cariño. Eh, nos has comentado antes, o has comentado en lo que nos estabas comentando, que eres formadora homologada del vino de Jerez. Exactamente qué significa ser, eh, estar o, o ser formadora homologada sí. de los vinos de, del Marco. Bueno, pues el Consejo Regulador, que la verdad está haciendo un trabajo magnífico, hace dos veces al año unos cursos intensivos sobre el vino de Jerez y cuando terminas, es un curso intensivo de tres días, pues sales con titulación, un certificado que te hace ser formadora homologada. Yo lo hice en inglés, yo lo quería hacer en inglés porque yo dije uf, aquí todo el mundo sabe sobre el vino de Jerez, entonces mi idea era aprender para poder luego transmitirlo, pues yo pensaba en los americanos de la base uh -huh. o cuando, cuando vuelvo, porque yo todavía tengo una casa todavía y mi marido es de allí, tiene familia, cuando vamos a Estados Unidos digo pues puedo hacer cosas, esa era un poco mi idea. Y, y como te comenté antes, cuando terminas el curso, ese estudio es mío. Digo, aquí, aquí hay que aprender, pero muchísimo más. Y entonces, pues eh, es un curso que ya digo, hacen dos veces: una en español, una en inglés. Ojalá se pudiera hacer más, porque además es muy solicitado. Eh, solo, me parece que solo es para como 25 personas o así. ...pero ya te digo que es te pegan una ¿no? paliza... ...pero muy bien porque, porque sales de ahí sabiendo... ...qué es lo que tienes que, que, que leer, que estudiar... ...y que aprender para luego poder. <coughs> Estuve leyendo un artículo que había aparecido... ...en una subasta en Estados Unidos... ...una fotografía de Billy el niño... Uh -huh. ...donde se conocía una imagen... ...había salido otra segunda imagen... Y, se, ...y bueno, se ha vendido como una de las fotos más caras que se han vendido en, en subasta en Estados Unidos. Es impresionante, ¿verdad? Sí, el valor de la fotografía, eh, conforme van pasando los años, aumenta de una manera notable. Vamos, te puedo decir, por ejemplo, eh, libros de autores famosos... Uh -huh. cuyas primeras copias se venden a precio de oro. Y cuando digo a precio de oro, te estoy hablando de, de miles de euros, ¿no? Claro. Entonces, eh, el valor que adquiere la fotografía con el tiempo... Eh, un poquito... No, hombre, lo voy... Estoy exagerando un poco, no pero quizá un poco como, como los metales preciosos, como el oro, ¿no? Va adquiriendo una. Sí, 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 estoy una, totalmente un valor de acuerdo impresionante. contigo. Ah, el papel antiguo al final termina siendo uh -huh. oro, nunca mejor dicho. Emilio, ¿qué ha significado eh, para ti el mundo de la fotografía? Uf. El mundo de la fotografía para mí ha significado una forma de vida, una forma de vida distinta, un salto en mi vida impresionante. Es decir. Eh, eh, me ha permitido, ya no te hablo a nivel creativo, a nivel creativo me ha permitido desarrollarme muchísimo como persona, pero sobre todo la cantidad de personas, de amistades, de buena gente que he conocido, eso no tiene precio. La cantidad de momentos impresionantes que he vivido gracias a la cámara, eso yo muchas veces lo he hablado con mi mujer, lo he hablado con compañeros míos. Digo, es que si no llega a ser por esta cámara que tengo en mis manos, esto yo no lo vivo. Entonces para mí la fotografía ha significado y significa eh, una, forma de vida, una forma de vida. Algo es algo que yo me cuesta muchas veces, lo pienso y me cuesta muchísimas veces trabajo explicarlo. Porque fue un cambio en mi vida impresionante. Es decir, yo jamás en mi vida pensaba que, que me iba a proporcionar tantas satisfacciones, uh -huh. eh, tantas eh, experiencias. Y la verdad es que es súper orgulloso de haber elegido ese camino. Que, que cierto es, Emilio, cuando, cuando una persona se acerca a cualquier afición y se zambulle plenamente en ella, conoce, eh, bueno, conoce un mundo fascinante, en este caso la fotografía, pero el que se, se aficiona a la lectura, a la literatura, al coleccionismo en general, a la restauración, son puertas que parece que, que cuando la tocas y se abren, es un mundo magnífico el que se te pone delante de los pies por, por las vivencias que... Que se atesora, ¿verdad? Claro, en el momento que, que te decides por, un, por una afición, que muchas veces tendemos a elegir una afición y soltarla a, lo, a los pocos días, que mm -hmm. también es normal, ¿no? Si no te, te tomas, eh, pruebas algo, no te gusta, pues nada. Pues cuando eliges una afición, te das cuenta que detrás de esa puerta, como tú la llamas, hay una serie de personas que comparten esa misma, esos mismos ideales, que comparten mm -hmm. esa, esa misma eh, afición. Y descubres cómo comienzas a aprender a, a, aprender a ver cosas nuevas, a, aprender a, a, a tomarte la vida de, de, de otra manera. ¿no? Quizás al principio siempre entramos con mucha fuerza, y, y yo creo que lo importante es mantenerla, que es lo más difícil. Claro, Mantener claro. la fuerza es lo más difícil y las aficiones. Pero cuando tú ves que, que te gusta, cuando notas que hay algo y ahí. Y vas prosperando, ¿verdad? Algo, vas Porque, prosperando, vas avanzando. Eh, bueno, si alguien quiere eh, meterse en el mundo de la fotografía por muy buena cámara que se gaste y por mucho dinero que se pueda gastar es un gran equipo si no tiene la base no le va a sacar nunca provecho en este caso hablamos de la fotografía sí por ejemplo te hablo de mi caso no mi caso por ejemplo yo me compré vi a un amigo mío eh, Daniel Fernández eh, eh, que se compró una cámara y vi que, hizo, que hizo una sesión de fotos muy bonita a una chica y me, me gustó y Olíneo yo voy a intentar Ajá. probar me compré una cámara pequeñita una Canon 350D bueno, una cámara pequeñita que con esa cámara cualquiera debería hacer fotos buenas, pero yo estaba aprendiendo. Y cuando vi lo mal que se me daba, la vendí y me compré una más buena todavía. Una 40D de Canon. Que en aquella época, una buena cámara. Uh -huh. Cuando estuve con ella prácticamente tres meses, me di cuenta de que el problema no era mío. O sea, no era de la cámara, era claro. mío. La volví a vender y me fui otra vez a, a una cámara a pequeña. ¿no? Al principio. Y ahí me di cuenta que. Muchas veces hay que, hay que sentarse, plantearse bien la afición. Eh, no echarle nunca culpa a los equipos, es cierto que los equipos ayudan, pero que siempre tiene que haber un aprendizaje previo. Claro. Y que ese aprendizaje previo eh, no se hace en dos días, sino que se hace con mucho tiempo, mucha dedicación, eh, leyendo mucho, compartiendo mucha experiencia con los demás. Ser receptivo, Internet, ser receptivo, receptivo. A, a, a los consejos de los que quizás llevan más tiempo y, sí, y más siempre experiencia. Que hay que ser muy abierto. Tú no puedes pensar que porque tienes una cámara ya eres fotógrafo. Claro, evidentemente. Eh, tienes que intentar pues eso, ir, ir viendo la manera en la, que, en la que puedes aprender. Desgraciadamente, cuando yo empecé, eh, no había mucho aficionado en San Lucas. Había, siempre había aficionado, ¿no? Pero no había el volumen de aficionado que hay hoy. Eh, había muchos fotógrafos muy poco poco propensos a ofrecerte información. Claro. Yo tuve que ayudarme mucho de, de, de internet, uh -huh. eh, tuve que ayudarme mucho de, de, de libros y, y poco a poco, pues oye, te vas dando cuenta, tienes que ser muy crítico contigo mismo. Eso es un factor muy importante. El tú pensar que eres una máquina haciendo fotos cuando llevas tres días, eso es ruinoso, claro, eso claro. es ruinoso, eso no, no te va a llevar a ningún lado. Yo a día de hoy todavía soy muy crítico con <laughs> mis trabajos, muy crítico. Y creo que es el camino para poder seguir adelante y para evolucionar sobre todo. Los grandes pintores y los grandes literatos de, de otras generaciones nunca estaban satisfechos con su trabajo. Y el resto del mundo al final terminó a sus pies, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo creo que siempre ser autocrítico y, y como tú dices, es, bueno, es como el, un, seguir avanzando, es lo que te hace levantarte y seguir avanzando para mejorar en tu trabajo. Es el factor clave, básicamente. Si una persona que no que no es autocrítica consigo mismo, claro. es muy difícil que evolucione. También es cierto que no podemos caer en el error de criticarnos continuamente, de, de no sacar nada positivo, porque también tenemos que sacar algo positivo claro. de lo que hacemos, igual que sabemos hacernos una crítica dura que sea constructiva, es decir, esto me ha salido mal, pero a ver de qué manera lo arreglo, y de lo que ha salido bien, eh, aprender también, ¿no? es decir, eh, eh, motivarte, ¿no? que claro. creo que la motivación es un factor muy importante a la hora de seguir adelante. Eh, a título personal, eh, Emilio, ¿qué significa para ti ser fotógrafo? Yo es que desde mucho tiempo me ha costado, eh, al igual que en mi colegio, por ejemplo, eh, en mi trabajo como, como docente, uh -huh. eh, me, dicen, me decían, bueno, me siguen diciendo Don Emilio, ¿no? Una, 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 eh, el nombre con el que me mencionan todos mis alumnos, porque eh, es una costumbre que tenemos, ¿no? Todavía a día de hoy me cuesta trabajo asimilarlo. Pues lo mismo ocurre con la palabra fotógrafo. A mí todavía a día de hoy pues me cuesta un poco trabajo asimilar eh, que soy fotógrafo, porque yo siempre me he considerado muy aficionado. Es decir, a mí me cuesta, aunque yo ya haga trabajos profesionales, a nivel profesional, eh, cuando me preguntan, por ejemplo, ¿no? con, eh, ¿tú cómo te consideres ser, fo ser fotógrafo? Eh, yo lo llevo como una afición. Es decir, aunque sea trabajo, aunque yo ya haga trabajo a nivel profesional, eh, me gusta pensar que ese trabajo que hago, lo hago disfrutando. Igual que por la mañana me levanto a, al colegio a ver a mis niños y pienso siempre que lo hago disfrutando, que no es un trabajo para mí. Entonces, es cierto que soy fotógrafo, pero aún así eh, es una palabra que, a la que le tengo mucho respeto. ¿no? Y, y pienso que eso, que ser fotógrafo es, son palabras mayores. Lo que pasa es que cuando te empiezas a codear con gente que tú sabes que son fotógrafos, pues entonces cuando empieza a creértelo un poco, ¿no? <laughs> claro, claro. Además, eh, diciendo, contándome lo que me estabas diciendo, me, se me ha venido a la cabeza, decía Confucio, que si eh, trabajas en algo que te gusta, jamás trabajarás. Jamás trabajarás. Eso es un poco lo que, lo que me pasa a mí, ¿no? Yo, yo tanto en mi, mis dos trabajos, la fotografía como en la docencia, uh -huh. eh, disfruto. Entonces, eso es un factor clave, ¿no? Eh, para para avanzar más también en tu trabajo y rendir, evidentemente. Vamos a conocer un poquito eh, tu estilo, tu trabajo, eh, y leo, leo textualmente porque dices, me considero un fotógrafo con un marcado carácter comercial. Es decir, no suelo hacer fotografía creativa, sino que me gusta trabajar el color y la luz para intentar obtener una instantánea que pueda ser visualmente atractiva por el público en general. Quizás por esa razón tengo pocos libros de autores en casa y muchos libros de técnica. Sí, a ver, es que. Es Matízame por favor sí, eso porque sí, sí, me parece totalmente. magnífico. antiguo. Sí, a los que me conocen lo saben y he sido muy criticado por ello. Es decir, eh, libros de técnica tengo muchísimos. Ahora mismo eh, habrá muchos compañeros míos, amigos míos se estarán riendo porque tengo una liada muchas veces con esto, pero entiendo que es importante conocer la fotografía del autor, ¿vale? pero yo no persigo eh, no me aporta personalmente algo tan profundo como un fotógrafo digamos actual eh, de un nivel mediano eh, que, que, que sea capaz de desarrollar una fotografía que impresione que llame la atención mira te pongo por ejemplo vale eh, yo puedo observar libros de autor en el cartel por ejemplo eh, Muchos fotógrafos. Eh, bueno, tengo, por ejemplo, Steve McCarry, que tengo eh, eh, libro en mi casa, por ejemplo. Es uno de los autores que, a los que admiro, a pesar de que ha sido muy criticado últimamente por la faceta del retoque. Y, y a mí me impresiona más cuando yo veo un fotógrafo desconocido, actual, que hace una foto que me llama mucho la atención. Digo, jolín, en, el, en, el, en la época en la que estamos, con la cantidad de cámaras que hay, con la cantidad de personas que llevan un móvil en el bolsillo, y que este señor haya sido capaz de sacar algo que llame la atención, yo personalmente de mucho valor. Si sí es cierto que tengo mucho el libro de técnica, porque yo lo que le ocurre a cualquier fotógrafo que empieza normalmente es que se basa primero en dominar el instrumento, en dominar lo que es la cámara, la propia cámara. Eh, yo el tipo de fotografía que hago normalmente suele ser una fotografía muy comercial. Yo no pretendo gustarle a los fotógrafos. Yo no pretendo... Eh, Crear una fotografía que sea atractiva para los fotógrafos. Cada fotógrafo tiene su estilo, cada fotógrafo tiene su forma de, 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 de ver. Yo, cuando hago una fotografía y, y veo que cualquier persona normal, normal entendiendo por mmm, ajena a la, a la fotografía, sí. disfruta con ella, una puesta de sol de San Lucas, por ejemplo, o cualquier cosa, eh, para mí eso es una satisfacción enorme. Es decir, yo no tengo por qué. Mmm, Demostrar mi habilidad ante los fotógrafos. Estuve estudiando hace algunos años, que fue eh, es, eh, ese momento en que se empieza a crear el sistema de crianza de vino por soleras y no, criaderas. ¿no? Y siempre hemos dicho, se ha creído que se instauró se aquí en San Lucas. Sí, 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 sí. Está, lo está en... demostrado ya, pues, históricamente parece que está demostrado. Hay un artículo muy interesante en el Semanario de Agricultura y Artes, dedicado a los párracos en 1808, si no me equivoco escrito por Agustín Fernández, que sí hace ya mención de que... Sistema de, de ese de, sistema de criaderas y soleras. No, en 1806 ya botuló, botuló en el, en el, en el Tratado de, vitic, de Viticultura uh -huh. en San Lucas de Barrameda, eh, ya habla del sistema de criaderas y soleras. ¿no? Yo creo que eh, probablemente, según, según tengo yo entendido, eso es un... Todo, como todo en la vida es casual. Y parece que fue a los, los comerciantes, yo digo... Que las bodegas salluqueñas nacen del pequeño comercio, mientras que las bodegas de Jerez probablemente nacieran como bodegas. De extracción, puramente. ...que claro. si ellos eran bodegueros y aquí eran comerciantes. Comerciantes de pequeño comercio. ¿Qué es lo que pasaba? Que antiguamente, cuando un, almacene, un almacenero tenía que comprar vino para el año, no es como ahora. Ahora va un almacenero y le dice al distribuidor: oye, mándame una caja, o mándame una ropa. No compra el almacenero de entonces tenía que comprar el vino para el año. Y tenía que buscar su vino para el año y guardarlo en su bodega para que ese vino lo fuera gastando, porque no podía estar comprando vino por ahí. Y de ahí yo creo que es la forma que nacen los bodegueros aluqueños. Y de eso parece que nace el que algún bodeguero, algún almacenero de aquella época, que fue bodeguero después, se diera cuenta, o en aquella época si quiere bodeguero, pequeño bodeguero, se dio cuenta de que cuando echaba vino sobre vino... El vino estaba mejor que cuando echaba vino sobre vacío. Con lo cual el vino va mejorando. Va corrigiendo desigualdades. La flor, la flor, que hoy día es un milagro, es una de las riquezas que tenemos aquí. La flor hasta hace relativamente poco, como mucho. Yo creo que incluso hay gente que pasa acá, pero a final del 19, se consideraba una enfermedad en el vino. ¿Eh? Y el salduqueño, que era más bruto, si quiere, o más básico, decía. Esto será la enfermedad. Yo me imagino, Salud, que esto será la enfermedad, pero el vino cuando tiene eso está mejor. Pero yo no lo tiro. Yo, y yo lo, no lo voy a claro. quitar. Usted me dirá lo que usted quiera, pero yo no lo quito. Y uh -huh. yo creo que por eso aquí nace el sistema de crianza biológica y nace el sistema de crianza de solera. Con ese concepto un poco más, si quiere, de ignorancia. Probablemente esté basado en la ignorancia enológica. Sí, sí pero esa es una ignorancia enológica, como dices, que estoy de acuerdo contigo, que incluso llegas a... A, a, a quitar del medio al sistema dañadas que en su momento ya estaba establecido en el marco de Jerez. Sí, pero eso era un sistema que utilizaba San Lucas. Jerez, San Lucas, ya te digo, desde el siglo XVIII, no, no, desde del XVIII ya empezó a utilizar uh -huh. ese sistema de ir rellenando. Claro. No vacío, relleno. Mira, Antonio, eh, hemos empezado hablando de esta historia que es un poco densa, pero que, que es magnífica a mí particularmente. Sé que a ti. Eh. Él tiene más edad que yo, y la has vivido, y lo has estudiado, y hemos hablado muchas veces, y creo que. Hombre, tú tienes más memoria que yo, te acuerdas de la fecha de las cosas mucho mejor que bueno, yo. Bueno, pero. Eh, y de eh, los nombres. Pero eh, es interesante porque yo me quedo con dos frases tuyas. Eh, además me hizo, me hizo. Reflex, pensar y reflexionar, algo que yo conocía, que he estudiado toda mi vida, pero que sí es verdad que, que me alegré mucho de escuchártela, ¿no? es cuando lees un gran libro de historia, de un filósofo, de filosofía, o de escritores sublimes que dejan esa pincelada para la historia y que hoy día forma parte de ese colectivo ideario, Oye, cuando me, dices... Me, no, ya, te está, ya me está viniendo arriba, ¿no? Es no tampoco fatal. Sí, pero hay una cosa muy interesante cuando dices, yo soy aprendiz de bodeguero. Eso. Y eso, es muy, eso es, demuestra ese trabajo diario, esas ganas de aprender, ese conocimiento, esas ganas de hablar, de conocer, de, de intercalar ideas. Y eso es, demuestra también mucho esa personalidad ¿no? de Antonio Barbadillo. ¿no? Aprendí de bodeguero, eres una persona que llevas todo el mundo, toda la vida ¿no? en el mundo de Sí, los pero hijos. bueno, aquí... El, pero, pero eso lo digo de verdad, es que no lo no, digo No, no, lo, lo sé, lo sé que lo, eso de lo digo verdad, de verdad. lo hablando en mi noble de y, te lo, y te lo reconozco es aquí. Que, eh, yo creo que este vino, este perro que este mundo nunca se deja de aprender. ...y el que cree que sabe algo... ...cuanto más sabes más te das cuenta que no sabes... ¿no? Uh -huh. ...yo creo que pasa todo en la vida... ...en la vida... ...yo creo que hay que ser aprendiz... ...de la vida... ¿no? ...yo soy aprendiz de bodeguero porque es la... ...probablemente... ...la dedicación... ...una de las dedicaciones que me apasionan ¿no? ...a mí el vino me apasiona... ¿sí? ...yo creo que me, me debieron de inyectar... ...manzanilla en vena cuando nací... Sí. <laughs> ...o mi madre me destetó con manzanilla... ...no sé lo que sería pero lógicamente yo me, me criado en el mundo del vino. Claro. Tuve la suerte de tener a mi padre, que fue un maestro sublime, ¿no? fue veintitantos años presidente del Consejo de Regulador, y, y me enseñó a amar el vino. Pero además es que vivía al lado de la bodega. El vino, le guste o no le guste a mucha gente, forma parte de nuestra cultura, y forma parte de nuestra dieta, y forma parte de nuestra vida. Y yo creo que si culturizáramos a los niños en el mundo del vino, y nuestras tradiciones vinateras y bodegueras, probablemente evitaríamos todo lo que está pasando ahora mismo de botellona, conflictos. Yo tengo una teoría comprobada, comprobada por mí, no te digo que científicamente, probablemente, si se comprobara científicamente podría pasar, y es que si tú entras en un bar donde se bebe vino y entras solo, probablemente salgas del bar siendo amigo de medio bar. Si entras en un bar donde se beba destilado y entras con amigos. ...a lo mejor termina peleado con la mitad de tus amigos... ...con lo cual creo que sería muy importante... ...que diéramos un poco esa cultura, esa... Eh, ...transmitiéramos un poco esos ideales que lleva el vino... ...que para mí son ideales nobles... ...y, y que claro. ayudaría mucho bueno, a, ahí... a, a, a ampliar los valores... ...que hoy día desgraciadamente faltan mucho en la sociedad española. Exactamente, porque por ejemplo... ...lo podemos comparar por, con el flamenco... ¿no? ...ya hay, hay universidades españolas que tienen la carrera de flamencología... ¿Por qué no? De bueno, esto no, es... existe la debit y sí, pero, pero... pero tiene que existir, porque yo no digo que la gente, todo el mundo estudie enología. entonces tenemos... Yo estoy diciendo que todo el mundo entienda un poco el concepto del mundo del vino en España, ¿no? que forma parte de nuestra economía. Ten en cuenta que es tristísimo una situación, después podemos seguir hablando de otras más tristes todavía, que demuestran lo que es España. España es... está siempre entre los tres mayores productores de vino del mundo. Normalmente hace dos años fue el primero, el año pasado fue el segundo, este año no se sabe. Eh, y siendo, el, ya te digo, el, de los tres primeros, siempre sí, normalmente el primero, segundo. Mayores productores de vino del mundo, somos el segundo menor consumidor de vino de Europa. Sí, aquí impera en la cerveza. ¿no? El vino, sin embargo, eh, para contrapartida me parece que somos el tercer consumidor de cerveza del mundo, el segundo o tercer consumidor de whisky, el segundo consumidor de ginebra el tercer consumidor de ron. Es decir, estamos en la cabeza de todo, con todos los alcoholes, sin embargo estamos en la cola del vino. Creo que sería mucho más importante que transmitiéramos esa cultura del vino para que la gente, primero porque es más sano, segundo porque también, es decir, consumes mucho, no te, necesita, te, no te emborracha, no te afecta tanto como el alcohol, incluso eh, parece ser que... que está científicamente demostrado que claro. para la salud es bueno dentro de una orden... Podemos Queridos amigos, con este con este reportaje, con este recuerdo de Antonio Barbadillo, nosotros vamos a cerrar en nuestro tercer eh, especial de nuestra segunda temporada. Como repetimos en, en otras ocasiones han sido 44 programas magníficos. donde yo particularmente quiero darle las gracias a todos los invitados a producción a fotografía a todo lo que han estado rodeado y rodeado no para hacer este programa, estos programas ver la realidad y por supuesto a todos vosotros por seguirme cada semana y por apoyarme vía redes sociales o, o, o vía personal yo creo que es la mejor satisfacción seguimos apoyando a la cultura seguimos apoyando el desarrollo de nuestra sanlúcar seguimos hablando de historia de nuestro romanticismo ...y seguimos hablando de lo que lo más nos gusta... ...de nuestra literatura y de esta Sanlúcar de Barrameda... ...acompañada de una provincia cargada de buenas historias... ...amigos, seguimos, eh, seguimos trabajando en Café de Levante... ...nos vemos en la tercera temporada... ...buenas noches y que pasen todos un gran y feliz verano.